Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All, All for One, Teorías. Espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como ¿Qué hubiera pasado si Izuku despertaba su Kirok? O oh, Green Tea Rescue. O su traducción al español: Rescate de té verde. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos A SS3 DJ. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Maihiro Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 48. Finales del semestre, parte 2. Katsuki escupió un poco de sangre y se frotó la mandíbula. Buen golpe bajo, ¿de? Izuku se acercó y agarró a Katsuki por el collar de metal de su traje y lo empujó contra la pared. No vuelvas a hablar así de Uraraka. Discúlpate ahora mismo. Si se oye Izuku entre dientes. Katsuki frunció el ceño y agarró los brazos de Izuku. Suéltame o te convertiré en malditas cenizas. Tanto Izuku como Katsuki, que estaban demasiado distraídos el uno con el otro, no oyeron el silbido que recorrió el pasillo. Lo sintieron cuando un par de botas de color amarillo brillante los golpearon a ambos en la cabeza, separándolos. Ambos muchachos se dieron la vuelta, aparentemente dispuestos a atacar a la persona que se había metido en algo que no les concernía. Sin embargo, cuando Gran Torino los miró con enojo, se detuvieron. Grante comenzó Izuku, pero fue interrumpido. La otra pared, ahora. Gran Torino señaló hacia el otro lado del pasillo. Y tú se dirigió a Katsuki, quédate ahí. Cuando Izuku nos movió de inmediato, Gran Torino lo miró. Niño, no estoy jugando ahora. Muro. Ahora. Gran Torino podía ver que Izuku se estaba defendiendo y decía algo. Casi podía oír los dientes del chico rechinando. Pero al final prevalecieron las cabezas más frías e Izuku retrocedió unos pasos hasta que estuvo contra la otra pared del pasillo. Gran Torino no lo demostró, pero respiró aliviado, porque no quería tener que intentar obligar a Izuku a escucharlo. En ese momento, solo tenía un pequeño desastre que limpiar. Eso, eso habría sido un completo desastre. Muy bien. Ahora bien, si esto fuera como en los viejos tiempos, esto se resolvería de un par de maneras. O los empujo a los dos a una habitación y dejo que se den una paliza. Les daría una paliza a los dos, o esperaría hasta que uno de ustedes sea el ganador y le daría una paliza a ese otro. Mantuvo la mirada fija en ambos para que supieran que no estaba bromeando. Pero esto no es como en los viejos tiempos, y ustedes dos tienen problemas de los que ocuparse. ¿Por qué estás aquí, Gran Torino? preguntó Izuku concisamente. El tono de su voz era extraño para Gran Torino. Durante el tiempo que lo entrenó, Izuku le había hablado con respeto y entusiasmo. Claramente, el chico estaba enojado. No es bueno, considerando todo. Aparentemente estoy aquí para asegurarme de que ustedes dos no desaprueben sus pruebas antes de siquiera poner un pie en el campo, resopló Gran Torino. Estaba a punto de agregar que Mirko había notado que los dos salían de la sala de control y le había dicho cortésmente que se asegurara de que el niño que el Rum quiere no se meta en problemas. No iba a agregar lo que Mirko dijo después de quiere. Esa mujer necesita aprender sobre conversaciones apropiadas para su edad. Katsuki miró fijamente al viejo héroe. Por supuesto que está aquí. Es el maestro de Olmig, ¿verdad? Y Olmig te llevó a verlo. Katsuki levantó la mirada. Está metido en todo el asunto, ¿verdad? Gran Torino parpadeó y miró a Izuku, pero el chico seguía fulminándolo con la mirada antes de mirarlo de nuevo. ¿Estás involucrado? Chico, cualquier tontería conspirativa que tengas en la cabeza no es excusa para hacer el ridículo. ¿Te das cuenta de la delgada capa de hielo en la que estás ahora mismo? Estoy dispuesto a enviarlos a los dos de vuelta a la sala de control y fingir que no pasó nada. Tus profesores, por otro lado, podrían decidir que necesitas algún tipo de castigo. La UA se ha vuelto bastante estricta con las peleas de niños, según lo último que supe. Katsuki se cruzó de brazos. Por fin alguien que al menos puede sonar convincente cuando miente. De cuyo ni siquiera pueden contar una historia con claridad. Gran Torino miró a Katsuki con frialdad niño, no sabes nada de lo que estás hablando. Oh, lo sé, respondió Katsuki con seguridad. Hubo un cambio en la voz de Gran Torino. Una frialdad antigua que reflejaba algunos tiempos oscuros de su pasado. No. Realmente no lo sabes. Si supieras algo, no estarías gritando a todo pulmón que lo sabes. Así que deja de actuar como un niño. Y. Gran Torino se encendió cuando Katsuki abrió la boca, si pensara que si sabes algo y sigues así, ya te habrías callado. ¿Eso se supone que es una maldita amenaza? Chico, cuando amenazó a alguien, lo sabe, concluyó Gran Torino. Katsuki y Gran Torino intercambiaron miradas de enojo, antes de que Katsuki se golpeara la lengua con los dientes con un chasquido audible. Siempre leí que ustedes, los mayores, jugaban con reglas diferentes. No tienes idea de las reglas con las que juego. Ahora, a pesar de que eres un bocazas, parece que tienes cerebro. Miraste el rompecabezas y lograste juntar todas las piezas de los bordes. Así que déjame aclararte esto. Felicitaciones. Ahora, antes de que comiences a intentar profundizar en el resto, déjalo. Gran Torino suspiró y se apoyó en su bastón. Ahora, esto está hecho. Por el bien de todos, esto está hecho. Recupérate, regresa a la sala de control e intenta comportarte como si no estuvieras en la escuela primaria. No. Gran Torino parpadeó. Después de un segundo, volvió a parpadear cuando se dio cuenta de que no había sido Katsuki quien había dicho eso. Se dio la vuelta y miró a Izuku con incredulidad. ¿Qué? Izuku se alejó de la pared y se acercó a Katsuki, con las manos apretadas en puños. No voy a volver a ningún lado con él después de esto. Niño, Izuku ignoró a Gran Torino, le dio a Katsuki una última mirada y luego se dio la vuelta, caminando por el pasillo. Katsuki se burló. No finjas que tienes una posición moral superior, Deku. Tú eres el que le está mintiendo a nuestra maldita clase. No tienes ni una sola razón para defenderte. Todos tus malditos secretos y esas cosas. El único que debería estar enojado soy yo. Tú eres el que está rompiendo la confianza aquí. Izuku hizo una pausa y Katsuki continuó. Simplemente no te gusta que te haya llamado la atención por eso. Si quieres actuar como un maldito llorón, ¿por qué no intentas golpearme de nuevo? Tal vez esta vez realmente lo sienta. Izuku no se dio la vuelta cuando finalmente habló. No tienes idea de lo fuerte que puedo golpear ahora. Los ojos de Gran Torino se abrieron de par en par, pero Izuku siguió caminando. Katsuki dio unos pasos para ir tras él, pero Gran Torino le bloqueó el paso. Aunque todavía le gritó a Izuku. ¿A dónde diablos crees que vas? Partida. Irse. ¿Qué demonios se supone que significa eso? Exactamente lo que parece. Después de lo que acabas de hacer, prefiero suspender este examen que hacer equipo contigo. Todo esto es tu culpa, Kirishima. Gritó Mina mientras ella y Eihiro se lanzaban a cubrirse cuando la gigantesca forma dracónica de Ryukyu se lanzó en picado y astilló los árboles a su alrededor. ¿Cómo es que esto es culpa mía? Replicó Eihiro. Mi plan era perfecto. Mina se puso de pie de un salto y le sacó la lengua. Perfecto. Tu plan era: vamos a luchar contra un dragón como en esas películas de fantasía. Eso no es un plan. Eijirou se quitó la corteza y las ramitas del pelo y señaló hacia atrás. Es mejor que tu plan. Correr hacia la salida no es nada varonil. Ahora ni siquiera sabemos dónde está la salida porque estamos perdidos en este bosque. ¿Quieres decirle a Toga que no fue varonil al llegar a la salida? ¿O qué tal, Uraraka? Respondió Mina. Eh, Eijirou tosió en su mano. Solo digo que en este momento la única posibilidad que tenemos de ganar es derrotarla. Ah, sí. ¿Y cómo planeas hacerlo? Oye, ¿a dónde vas? Mina agitó las manos mientras Eijiro comenzaba a trepar a uno de los árboles. Cuando ella se lance de nuevo hacia nosotros, saltaré sobre ella. Dijo Eijiro el con confianza. ¿Estás loco? Le gritó Mina. Ja. Estás loco como un zorro. Mira esto. Eijiro estaba ahora encaramado precariamente en las ramas más altas del árbol mientras observaba el cielo, buscando a Ryukyu. Ella ya estaba bajando para dar otro paso. Vas a morir. Dijo Mina con total seguridad. No. Yo me encargo. Tan pronto como Ryukyu estuvo a solo unos metros de distancia, destrozando las copas de los árboles con su cuerpo, Eijiro saltó y fue aplastado de inmediato. Su cuerpo se precipitó por el aire hacia la distancia. Mina gimió. Te juro que si sigue sobresaliendo del suelo cuando lo encuentre, lo dejaré. Una bocina sonó en la zona de entrenamiento del bosque. El equipo Asido y Kirishima se retiran por falta de tiempo. Mina gruñó y se tiró del pelo. No lo voy a dejar solo, lo voy a enterrar más profundo. Me inclinó la cabeza hacia un lado. Hombre, esos tipos no trabajaban nada bien juntos. Recover y él grunó. El hecho de que sean amigos y se lleven bien no significa que sea una receta para un buen equipo. Pasaron tanto tiempo discutiendo que no tuvieron ninguna posibilidad de escapar o capturar a Ryukyu. Mirko grunó. Por eso odio trabajar en equipo. Hace que todo se complique demasiado y terminas sin lograr nada. Recover y él la miró y le dijo: Bueno, ¿no eres un ejemplo brillante para el futuro? Mirko solo sonrió, pero no tuvo oportunidad de decir nada cuando las puertas de la sala de control se abrieron y Ochaco entró. Oh, no, ha sido Kirishima no pasaron. Eso es horrible, espera, Mirko. Ochaco se quedó sin aliento cuando vio al héroe conejo, luego sintió algo de miedo cuando vio la sonrisa en el rostro de la otra mujer. Era la misma sonrisa que tenía cada vez que terminaba pateándola en algo. Hola, Rund, miré tu examen. Oh, esto es bueno o malo. Ochaco sonrió con valentía. Lo hiciste. ¿Qué te pareció? Mirko sonrió. Los ganchos son un buen detalle, y esos pinchos son desagradables. Pero no te perdiste la patada que te enseñé. Jejeje, je je, se rió nerviosamente Ochaco mientras Mirko se acercaba. Bueno, gané. Oh, claro, pero si vas a usar uno de mis movimientos, no vas a fallar. Mirko puso una mano sobre el hombro de Ochaco. Así que, la próxima vez que tengas que estudiar o hacer prácticas, tendré que recordarte cómo usar ese movimiento correctamente. Ochaco tragó saliva, recordando el entrenamiento de patadas al que Mirko la había sometido esos últimos días. ¡Oh, oh genial! Voy a morir. Desesperada por algún tipo de salvación, Ochaco miró alrededor de la habitación, buscando a la persona que había venido a ver en primer lugar. Un, ¿dónde está Deku? ¡Oh! Hace rato que él y el ruidoso se fueron a conversar. Aún no han regresado. Deku y Bakugou fueron a hablar. Ochaco frunció el ceño, no le gustó el sonido de eso. Ah, sí. El idiota ruidoso parecía bastante enojado por algo. Aunque no estoy segura de por qué, respondió May sin darle importancia. Ochaco se volvió hacia la puerta. No había visto ni oído nada en su camino de regreso, pero había otros pasillos por los que alguien podía llegar a la sala de control. ¿Qué tan enfadada? May tenía las manos en los bolsillos y estaba reclinada en su silla. ¿Un poco más de lo normal? No lo sé. Sin embargo, a mi dorilla no pareció afectarle demasiado. Aunque están tardando un poco. Se perdieron todo el examen. Todo, Ochaco parpadeó. Eso significa que habían estado fuera durante más de 30 minutos. Giró sobre sus talones y estaba a punto de salir de la sala de control, pero Mirko la agarró del hombro. No, enano. Esos dos tenían que resolver algo, así que déjalos. Son chicos grandes, necesitan resolver sus propios problemas. Ochaco entrecerró un poco los ojos y miró al héroe. Con el debido respeto, hay mucha historia allí. Me sentiría mejor si supiera que todo está bien. Por supuesto que sí. Pensé que te comportarías como una mamá osa con esto, así que envía a ese viejo bajito a que revisar a las cosas. Ochaco parpadeó. Viejo bajito, oh, Gran Torino. Está aquí. Izuku había hablado mucho sobre el viejo maestro. Así que, aunque no tenía mucha experiencia con él, sabía por la descripción de Izuku y Olmig que él se aseguraría de que Izuku estuviera bien. Deja de decirme qué coño tengo que hacer. El grito que resonó a través de la puerta y en la sala de espera de los profesores hizo que más de una cabeza se levantara. Nick miró a Snipe mientras Aizaba intentaba hundirse más en su saco de dormir. Nezu parecía simplemente divertido mientras sorbía su té. Cementos decidió ignorar todo. Olmig se rascó la cabeza. ¿Fue mi imaginación o eso sonó como el joven Bakugou? Entonces una nueva voz se unió a los gritos del estudiante. Niño, te juro por Dios que en casa nadie te pega lo suficiente. Golpea como una perra. Entonces le compraré unos puños de bronce. Cállate. Quédate ahí. Y déjame ver si puedo limpiar este desastre. Olmig se hundió en su silla. Y ese es Torino, esto no va a ser divertido. Golpear, golpear, golpear. Olmig, ¿estás decente ahí? Tenemos un problema. El golpeteo y la pregunta de Gran Torino hicieron que Olmig se pusiera firme y se pusiera en pie. Sí. Entra, Gran Torino. Gran Torino entró en la habitación, seguido por un Katsuki muy descontento. Eso en sí mismo era una visión extraña de ver. Olmig miró a los dos, notando la mirada seria de su antiguo maestro, y cuando miró a Katsuki, Olmig notó que el labio del chico estaba hinchado. De hecho, por la forma en que un par de los otros maestros se inclinaron para ver mejor a Katsuki, también lo notaron. Gran Torino. Joven Bakugou. ¿Qué pasa? Olmig realmente esperaba que el anciano no le hubiera hecho nada a su estudiante. Desafortunadamente, con la forma en que a Katsuki le gustaba hablar, no era difícil imaginar a Gran Torino dándole una buena patada al chico. Hay una situación que debes resolver, dijo Gran Torino, entre este y Griega. Mi gorilla. ¿Una situación? ¿Qué tipo de situación? A Olmig no le gustó el sonido de esto. Especialmente porque Gran Torino se lo estaba tomando muy en serio. Un asunto delicado. Uno que sería mejor hacer en privado. Gran Torino elegía sus palabras con cuidado, lo que ponía aún más nervioso a Olmig. Antes de que pudiera decir algo o Gran Torino pudiera explicar más, uno de los pequeños robots de seguridad de la UA entró en la habitación. Hay una retirada no autorizada de la instalación de pruebas. El robot inclinó la cabeza hacia arriba y proyectó un vídeo, tomado de las cámaras de seguridad a las que estaba vinculado. El estudiante de 1A, número 18 Midoriya Izuku, ha abandonado la zona de entrenamiento. Todos los profesores en la sala miraron la proyección y luego se giraron para mirar a Bakugou. ¿Qué carajo estáis todos mirándome? ¿Qué está pasando? Aizawa estaba fuera de su saco de dormir, no parecía estar de humor para lidiar con esto. Mignin frunció el ceño y levantó las manos. Un momento. Mi gorilla podría estar tomando un poco de aire. No hay necesidad de hacer un gran escándalo por eso. El chico decidió que fallar el examen es mejor que formar equipo con este montón de positividad, dijo finalmente Gran Torino mientras señalaba con el pulgar a Katsuki. ¿Qué? Olmig no podía creer lo que estaba oyendo. De hecho, ninguno de los profesores podía creerlo. Decidir simplemente suspender un examen, y mucho menos un examen final del semestre, no era algo que Izuku haría normalmente. Sabían que el chico había trabajado duro solo para asegurarse de que le permitieran tomar el examen. Mira, el chico está enojado. Así que no está pensando con claridad. Creo que sería una buena idea si tú, Gran Torino señaló con su bastón a Olmig. Tomás a este y vamos a hablar con él. Como dije. Hablar en privado podría ser bueno. Darle a todos la oportunidad de crear algunas tonterías. Olmig levantó una ceja. Una vez más, Gran Torino estaba presionando para tener una conversación privada. Y cuando miró a Katsuki, el chico le dirigió una mirada muy extraña. Como si supiera algo. Oh, esta no va a ser una conversación divertida, ¿verdad? Mignin se inclinó para ver mejor a Katsuki. ¿Qué te pasó en el labio, Bakugou? TCH, Katsuki chasqueó la lengua contra los dientes. No sé de qué estás hablando. Hijo, dijo Snipe con sencillez. Sabemos cómo se ve cuando alguien es atacado. Oh, mierda santa. Ustedes dos comenzó a Izawa, fueron puestos juntos por una razón. Muchos profesionales no se quieren, pero cuando hay un trabajo que hacer, lo hacen. Si no son capaces de demostrar ese tipo de madurez en este punto, entonces desaprueban el examen. Y parece Aizawa miró la proyección que mostraba a Izuku alejándose del edificio que mi está bien con lidiar con esas consecuencias. Y si ustedes dos han estado peleando, deberían esperar más consecuencias. Los expulsaré a ambos. Katsuki abrió la boca, pero Gran Torino tosió en su mano niño. Por el amor de Dios. Aprende cuando callarte la boca y deja que un adulto se ocupe de esto. Aizawa observó brevemente a Aran Torino antes de mirar al robot de seguridad. El edificio está vigilado. Muéstrame qué sucedió antes de que mi gorilla abandonara el lugar. El robot emitió un pitido y un pitido antes de que la proyección cambiara a una imagen estática que decía archivo no encontrado. ¿Eh? ¿Eh? ¿Está bien? Bueno, eso es algo. Aizaba suspiró y se volvió hacia Nezu. Ni siquiera estás siendo sutil al respecto. Sin embargo, Nezu levantó las patas. Puedo asegurarte que esto no es culpa mía. Sí, claro. ¿Quién más podría hackear nuestra seguridad? Mignin se reclinó en su silla. Instalamos esas mejoras después del festival deportivo. En la sala de control, Mei estornudó mientras mantenía la vista fija en el examen y se guardó un pequeño dispositivo en el bolsillo. Nezu se rió entre dientes. Bueno, dado que no parece haber ninguna prueba de una pelea, a menos que Bakugou quiera informar algo. El silencio de Katsuki lo decía todo. Entonces supongo que solo queda el tema del examen. Nezu golpeó su escritorio con sus patas, actuando como si estuviera pensando. El examen de Midoriya y Bakugou es el último, por lo que hay mucho tiempo antes de que se les pida que estén en su estación. Técnicamente, hasta su hora asignada, son libres de ir y venir cuando quieran. Entonces, Nezu miró a Olmig: Si todos están en el autobús para ser llevados al examen, no veo ninguna razón por la que esto debería convertirse en un problema. Gracias, director Olmig suspiró aliviado. Sin embargo, si Midoriya sigue insistiendo en que no quiere hacer este examen, esa es su elección. Y lo que suceda en última instancia dependerá de la decisión de Aizawa. Katsuki se burló. Entonces estoy jodido por su elección. Nezu se sirvió un poco de té. Los compañeros de equipo son responsables de más que de ellos mismos. Si Midoriya no se presenta al examen, se reprobará a sí mismo y a ti. Pero eso va en ambos sentidos, si quieres aprobar, tienes que hacer que él quiera aprobar. Algunos podrían decir que esto no es justo, pero, Nezu tomó un sorbo, el mundo no es justo. Algo que creo que Aizawa le ha dicho a tu clase en múltiples ocasiones. Pero tienes una situación única. A diferencia de muchos otros, tienes la oportunidad de corregir esto. ¿Entiendes? Katsuki resopló y se cruzó de brazos. Bien. Ahora, si los tres quieren llegar hasta Midoriya antes de que se aleje demasiado, les sugiero que se vayan ahora. Cuando los profesores se quedaron solos, hubo silencio. Hasta que Midnight habló. Entonces, ¿quién hizo que Midoriya se peleara con Bakugou en su tarjeta de bingo? Cementos preguntó. ¿Un puñetazo cuenta como una pelea? Snipe se burló. No hay posibilidad. ¿Las apuestas siguen en pie? Solo dices eso porque perderías si contara. Snipe se encogió de hombros. Es justo, pero ahora quiero cambiar mi apuesta. Nezu negó con la cabeza. Me temo que todas las apuestas son definitivas. Mignink suspiró. Pensé que Toga sería el primero en pelear con Bakugou. ¿Alguien apostó por mi gorrilla? Ni una sola persona. Incluso Olmigt apostó por alguien más. ¿Quién? No me acuerdo. Snipe señaló con el pulgar a Nezu. Él y el director Nezu apostaron por Uraraka. Aizawa miró a sus compañeros profesores y puso los ojos en blanco. Como no quería lidiar con su comportamiento infantil, simplemente regresó a su saco de dormir. ¿Pensabas que las cosas iban a empeorar tanto? Preguntó Midnit. Aizawa se metió en su saco de dormir. No. Esperaba discusiones, pero no una confrontación física. Ambos parecían haber lidiado con lo peor de sus problemas durante el festival deportivo. Hubo un entendimiento entre los profesores sobre el pasado compartido de ambos. Después de algunas observaciones casuales de Aizaba y de que Imico le mencionara el tema a Mitnig, la escuela investigó un poco. No había informes oficiales ni nada en sus registros escolares que indicara que había problemas. Pero algunas preguntas puntuales pintaron un panorama bastante claro. Algo es diferente ahora, concluyó Aizawa. ¿Para que mi gorilla actúe físicamente? Supuestamente, añadió Nezu. Significa que se trata de un asunto nuevo. Algo completamente nuevo. Algo con lo que no tiene experiencia en lidiar. Mignit tarareó para sí misma, pensando que tal vez tenía una idea. Su última conversación con Nimiko había sido esclarecedora, por decirlo menos. ¿Y te parece bien darles a ambos el mismo castigo? dudo que mi gorilla haya instigado algo. Se le podría acusar de culpar a la víctima, añadió Cementos. ¿Así es como lo ven todos ustedes? Preguntó Aizawa. El chico recibió un empujón y él devolvió el empujón. Algunos dirían que se lo merecía, comentó Snipe. Nemuri, ¿cuántas veces te llamaron puta cuando estabas de patrulla? Migni no. Más de unas pocas veces. ¿Y qué tal por los periodistas? Tu punto. ¿A cuántos de ellos les diste un puñetazo en la cara? Aizaba se dio la vuelta para mirar a Midnight. Ninguno. Porque eres un héroe profesional. Entiendes que estás sujeto a un estándar más alto. Esto es algo que mi gorilla tendrá que aprender. Al igual que esas personas merecían ser golpeadas, al igual que estoy seguro de que Bakugou lo merecía, mi gorilla no puede dejar que sus emociones dicten sus acciones. Porque errores como ese lo destruirán. Eso es lo que estoy tratando de enseñar. O la prensa lo destrozará, o si estas distracciones ocurren mientras está trabajando, un villano podría hacerlo. Aizaba se dio la vuelta. Ya tengo bastante de qué preocuparme con este chico que se destroza a sí mismo. No voy a tolerar que le cause problemas a otras personas. Entonces, ¿quién quiere decirme exactamente qué está pasando? Ahora que habían salido de la sala de profesores y caminaban a paso apresurado por el pasillo, Olmirte estaba listo para tener una mejor idea de lo que estaba sucediendo. Los niños estaban... Tú y Deku sois unos inútiles a la hora de contar vuestras historias. Deku me dice una cosa y tú dices algo completamente diferente. ¿Eh? Katsuki miró por encima del hombro y, con mucha insistencia, explicó cómo Olmirte y Zuko habían cometido un error. Cómo, si seguían mintiendo sobre algo, había dejado bastante claro que había algo más en juego. Y cómo, lo que fuera que estuviera sucediendo, estaba jodiendo por completo el tiempo que él y el resto de la clase tenían para recibir entrenamiento de Olmig. Estoy harto de que me mientan y me jodan. Esto ya está solucionado, declaró Katsuki antes de salir disparado hacia adelante, acelerando para asegurarse de que es molesto de que no llegara demasiado lejos. Bueno, mierda. Ese chico tiene demasiado cerebro para cometer errores tan básicos como ese, Toshinori dijo gran Torino con un suspiro. Ahora que Katsuki ya no podía oírlo, por fin pudo decir lo que pensaba. Esto es una cagada enorme. Olmig se frotó la frente y tuvo que estar de acuerdo. Demasiadas migas de pan. Esto se parece a lo que le pasó al director Nezu otra vez. Era raro que alguien juntara las piezas por sí solo, en lugar de que lo incorporaran al grupo. Cuando le había pasado a Olmig, había decidido que ser sincero con Nezu era la mejor opción. Una buena decisión en retrospectiva. Pero a diferencia de ellos, Izuku y Katsuki tienen una historia. Mala historia. Entonces, ¿qué tan mala es la relación entre estos dos? No es agradable, aunque la última vez que tuve conocimiento, las cosas habían empezado a mejorar ahora que habían asumido el papel de rivales. Toshinori, no interrumpí una discusión entre rivales. El chico, mi gorilla, estaba enojado. Lo vi tomar el golpe y luego agarrar a ese chico y empujarlo contra la pared. Olmig negó con la cabeza. Eso no suena para nada propio del joven mi Gran Torino asintió. Estaba demasiado lejos para escuchar exactamente de qué se estaba hablando, pero al chico no le hace gracia que es muchacho meta las narices en esto. El joven mi tiene en alta estima el legado de One for All. Supongo que pensar que alguien externo se enteraría de ello, y que se trata de alguien con quien apenas está empezando a reparar su relación, podría haberlo puesto nervioso, pero esto no debe ser tan malo como parece. Un malentendido. O el estrés del examen y todo lo demás hace que el joven Migorilla esté nervioso. ¿Puede el niño controlar ya One for All? Olmig all parpadeó y luego negó con la cabeza. No. Si bien siento que estamos cerca de un gran avance, él no puede usarlo todavía. De hecho, le he prohibido usarlo hasta después de estos exámenes, cuando tendremos más tiempo para trabajar en ello. ¿Por qué lo preguntas? Gran Torino suspiró. Porque el chico dijo que Bakugou no tiene idea de lo fuerte que puede golpear ahora. Cuando los ojos de Olmig se abrieron de par en par, Gran Torino agregó. No creo que el chico hablara en serio. Solo estaba hablando tonterías porque había terminado y se alejó, pero Bakugou todavía lo estaba pinchando. Era más una forma educada de decirle que se fuera a la mierda. Mierda. Incluso si fue un comentario improvisado, aún así era preocupante que Izuku estuviera tan enojado como para hacerlo. Él conocía a Izuku. Nunca haría intencionalmente una amenaza como esa. Koji miró por encima de la barandilla del pequeño bote en el que viajaban él y Fumikaje. Debajo de la superficie del agua, había bancos de peces nadando y, con el rabillo del ojo, vio las salpicaduras de más vida acuática. Mientras saludaba alegremente a los peces, Fumicaje observaba los alrededores. Su bote quedó abandonado en el centro de la zona de inundación de luz. Dispersos por el gigantesco entorno marítimo simulado, había otros barcos de distintos tamaños. Los toboganes acuáticos gigantes, diseñados para reproducir rápidos y cascadas, arrojaban galones de agua al pequeño mar, levantando una niebla que le daba a toda la zona un olor salado a océano. Dark Shadow miró por el borde del barco. Siempre hubo peces aquí. ¿O es algo nuevo? Fumikage ignoró su don y mantuvo la vista fija en el horizonte. En la orilla del agua había una gran puerta, su salida. También era donde había estado Ganorca. Koda, ¿viste a dónde fue Ganorca? cogí levantó la cabeza de golpe y miró frenéticamente a su alrededor antes de sacudir la cabeza. TCH, me lo temía. Deberíamos haberlo vigilado cuando nos enviaron aquí. Fumicaje se cruzó de brazos. ¿Dónde podría estar? No está en la orilla, ni en ninguno de los barcos que puedo ver. Quizás esté arriba en el tobogán, preparándose para atacar desde arriba. Cogí, levantó la vista y tamborileó con los dedos bajo la boca, tentado de empezar a morderse las uñas nerviosamente. La idea de que ese héroe de aspecto malvado pudiera caer sobre ellos era bastante aterradora. Oye, es solo una idea, pero no es mitad ballena. ¿No tendría más sentido que estuviera bajo el agua? Cogí y fumicaje se quedaron congelados. Equipo Koda y Tokoyami, examen práctico. Listos, ya. Apenas se había hecho el anuncio que anunciaba el inicio del examen cuando uno de los barcos explotó de repente y se desató una lluvia de agua y espuma. Cuando los restos cayeron al agua, de entre la espuma y la niebla, una aleta dorsal negra atravesó la superficie del agua y partió el mar a medida que se alejaba de los restos que se hundían. Fumicaje se giró y señaló hacia el bote más cercano. Dark Shadow. Vamos. Arrastranos. Dark Shadow voló sobre el agua y se aferró al otro bote. Vamos, Koda, no podemos quedarnos aquí. Kojia sintió y rápidamente envolvió a Fumikage con sus brazos antes de que los dos fueran sacados del bote. Sus pies rozaron la superficie del agua antes de que Dark Shadow los llevara a la cubierta del pequeño bote pesquero. Pero Fumikage sabía que no podían detenerse allí. Muévanse, muévanse. Dark Shadow ya estaba volando hacia el siguiente bote, mientras que Koji no había soltado a su compañero de clase ni siquiera cuando habían aterrizado. Sus pies ya no tocaban la cubierta cuando, detrás de ellos, el pequeño bote en el que habían estado explotó cuando Ganorca atravesó el frágil casco de plástico. Los ojos de los estudiantes se encontraron con los del aterrador héroe antes de que se zambullera de nuevo en el agua, en línea recta hacia el bote que acababan de dejar. Dark Shadow. Más rápido. No podemos dejar que nos alcance. Detrás, el barco pesquero se partió en dos mientras Ganorca nadaba a través de él antes de sumergirse en el agua, tan profundo que su aleta desapareció de la vista. El aterrizaje de la pareja fue mucho más brusco esta vez. Fumikage hizo una mueca de dolor ante el gruñido de dolor que emitió Koji al caer al suelo. Se aseguraría de disculparse por ello después del examen. Dark Shadow ya estaba corriendo hacia el siguiente bote y Fumikage se estaba asegurando de que su agarre sobre Koji seguía siendo firme, cuando el chico grande comenzó a sacudir la cabeza frenéticamente. ¿Eh? ¿Estás herido? Dark Shadow detuvo su vuelo mientras Fumikage lo miraba, pero Koji negó con la cabeza, mientras al mismo tiempo movía sus manos erráticamente. ¿Quizás los saltos lo estén enfermando? ¿Pero no tenemos tiempo para...? Koji estaba apuntando hacia la derecha. Parecía asustado, pero no se limitaba a agitarse. Fumikage frunció el ceño. Ese barco está fuera del camino hacia la salida. Pero sabía que no podían esperar más. Dark Shadow, ve a la derecha. La sombra viviente giró a la derecha y arrastró a la pareja hacia el siguiente barco, un yate más grande. Todavía estaban en el aire cuando el pontón original en el que habían estado a punto de desembarcar se hizo pedazos cuando Ganorka atravesó el bote y aterrizó sobre los restos que se hundían. Observó a la pareja pasar y desembarcar en el otro barco. Hmm. Madre mía. Exclamó Dark Shadow. Estuvo cerca. Ya veo. Íbamos en línea recta, así que le fue fácil averiguar a qué barco saltaríamos a continuación y cortarnos el paso. Fumikage finalmente entendió por qué Koji había insistido en cambiar su curso. Los gestos de Koji también lo reafirmaron. Dark Shadow, sigue acercándonos a la puerta, pero evita la línea recta si puedes. Adelante. Allá vamos. Auge. 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 De repente, los tres barcos más cercanos se despedazaron, uno tras otro, en medio de un chorro de agua y espuma. Una aleta negra se partió en dos a una velocidad alarmante mientras pasaba de un barco a otro antes de girar tras el último. Se dirigía directamente hacia el barco en el que viajaban. Abrazalera. Dark Shadow se dio la vuelta al oír la llamada de Fumikage y presionó a dos estudiantes contra el costado del bote, sujetándolos con su cuerpo. Pero después de unos segundos, el barco no fue golpeado, partido por la mitad o astillado en un millón de pedazos como los demás. La demora fue lo suficientemente larga como para que Dark Shadow se alejara para que Fumikage y Koji pudieran mirar a su alrededor. ¿Se perdió? Quizás no sabe que estamos aquí. Una nueva voz entró en la conversación, seguida de pasos húmedos sobre las tablas de madera de la terraza. Sé exactamente dónde están. Orca, recién salido del agua salada, se acercó a la pareja, emitiendo un aura de amenaza mientras sus ojos rojos se clavaban en los dos estudiantes. Felicitaciones por no haber cometido el error más básico que podrían haber cometido. Permítanme recompensarlos. Las piernas de Coghi cedieron mientras caía al suelo, completamente aterrorizado. En cualquier otra situación, Ganorka se habría sentido un poco culpable por haber asustado tanto al chico. Había leído su expediente con gran detalle y, después de su charla con los profesores del chico, sabía que Kojino era un luchador. Pero Aizawa también tenía razón en que necesitaba algo de experiencia. Mejor ahora en un entorno controlado que en un ataque sorpresa donde su vida estaba en peligro. Fumikage dio un paso adelante, con Dark Shadow erizado sobre él. Miró hacia un lado. Goda, ¿crees que podrías nadar el resto del camino? O tal vez hacer que algunos peces te transporten. Cogí, todavía temblando, no pudo levantarse para ver con claridad por encima de la barandilla, pero pudo girar la cabeza para ver el borde de la puerta de salida. A unos 100 metros de distancia. Tendría que nadar, y no era una forma rápida de escapar y terminar el partido. Pero, Cogí asintió. Estaba bastante seguro de que podría llegar a la puerta. Tal vez incluso pedir ayuda si todos los peces y animales no hubieran sido asustados por Ganorca. Fumikage asintió. Entonces, tan pronto como te pongas de pie, corre. Dark Shadow y yo mantendremos la línea. ¿Ah, sí? ¿Mantendrás la línea? Los pasos de Ganorca sonaron con fuerza, haciendo que las tablas de madera se agrietaran por la tensión. ¿Y cómo exactamente vas a hacer eso? Adelante, Dark Shadow. Fumikage señaló con la mano y Dark Shadow se lanzó inmediatamente hacia Ganorca, con las garras extendidas y listo para destrozar al héroe profesional. Se detuvo de repente cuando Ganorca extendió una mano y lo agarró por la cabeza, su cola oscura se enroscó alrededor de su cuerpo como un resorte. Con una fuerza devastadora, estrelló a Dark Shadow contra el suelo y lo atravesó por la madera. Patético. Ganorcas dio un paso adelante, por encima de la sombra sepultada, hacia Fumikage. Y ahora estás indefenso. La plataforma de madera explotó cuando Dark Shadow surgió y envolvió a Ganorca con su cuerpo. No te hagas el arrogante. Dark Shadow comenzó a golpear la parte superior de la cabeza de Ganorca, y cada golpe hacía un crujido fuerte y crujiente. Ganorca gruñó mientras daba un paso atrás, se dio la vuelta y estrelló su espalda, junto con Dark Shadow, contra la pared más cercana del yate. Siguió moviéndose hacia atrás, atravesando el puente del yate, antes de golpear la otra pared y estrellarse contra ella, terminando en el otro lado del yate. La cadena de impactos aturdió al Don, por lo que tardó en reaccionar cuando fue golpeado en la cara con una ráfaga de ondas hipersónicas de la frente de Ganorca. Aturdido, el agarre de Ark Shadow se aflojó, lo apartaron y lo estrellaron contra el suelo. Ganorca dio un paso más y presionó su pie contra la sombra, empujándolo hacia la cubierta. Dark Shadow. Fumikage, que había perseguido a la pareja, se sorprendió al ver que su don era superado tan fácilmente. ¿Por qué no intentaste arrastrarme a la nave al comienzo de la pelea? Cuando Ganorka dio un paso hacia Fumikage, empujó a Dark Shadow profundamente hacia la cubierta antes de que la sombra volviera a ser absorbida por el cuerpo de Fumikage. El chico sabía que no podría sacarlo por algún tiempo. Al menos no antes de que terminara el examen. Pero la pregunta lo hizo dudar. ¿Qué? Afuera, tu don se debilita con toda esta luz, señaló Ganorca hacia el techo, donde todas las luces gigantes bañaban el área con luz solar simulada. Lo primero que debiste haber hecho fue intentar que me llevaran al interior de la nave. Abrir un agujero en la cubierta y llevarme abajo, a la oscuridad, lejos de la luz. Si lo hubieras hecho, habrías tenido una oportunidad de luchar. Ganorca había acortado la distancia y había agarrado al aturdido chico ave antes de empujarlo contra una pared que se quebró bajo la fuerza. ¿Tienes miedo de tu propio don? ¿Dejarás que ese miedo te impida hacer todo lo que puedas para ganar? Ganorca gruñó mientras Fumikage arañaba su mano. Pero incluso si no tuviera la mano del héroe en su garganta, no podría responder. Él y Ganorca lo sabían necesitas una acción disciplinaria, Ganorca bajó la cabeza y se preparó para atacar a Fumikage con una ola o con ondas hipersónicas paralizantes. Estallido. Ganorca parpadeó, al igual que Fumikage. Cuando ambos se giraron para ver qué había hecho ese sonido, vieron a Koji, justo al lado de Ganorca, con su puño presionado contra el costado del gran héroe. Cogí había lanzado un puñetazo. Koda, ¿por qué no saliste corriendo? preguntó Fumikage. No estaba enfadado ni nada por el estilo. La verdad es que dudaba de haber entretenido al héroe durante tanto tiempo como Cogí hubiera tardado en llegar a la puerta de salida. Estaba simplemente confundido, temblando, porque tenía un miedo mortal. Cogí habló algo que fumicaje estaba seguro de que nadie había escuchado. Yo, yo no podía dejarte. Era la verdad, porque cuando Cogí finalmente reunió la fuerza para ponerse de pie, se dio cuenta de que sus piernas no podían llevarlo al agua. No importaba cuánto lo intentara, ese no era el lugar al que se suponía que debía ir. En cambio, fue empujado hacia adelante, hacia el agujero gigante en el costado del barco, detrás de su compañero de clase. Ganorca miró al chico y grunó: Puedo respetar tu lealtad hacia tu amigo y tu disposición a involucrarte en la pelea. Los ojos de fumicaje se abrieron de par en par cuando Ganorca giró la cabeza para mirar a Koji. Koda, cuidado. Pero su advertencia no sirvió de mucho, ya que las ondas hipersónicas del héroe ya habían golpeado a Cogí, haciéndolo caer hacia atrás hasta que quedó encorvado sobre la barandilla de la cubierta, mirando hacia el agua. ganorca lo observó durante unos segundos, asegurándose de que el chico no cayera al agua. Mi Orcinus me permite producir ondas que pueden paralizar a un oponente. Se quedará allí durante el resto del examen. Grieta. Fumikage lanzó un puñetazo que impactó en el costado de la mandíbula de Ganorca. No hizo mucho. HMPH, caer peleando. Una buena manera de terminar. Su agarre sobre Fumikage se hizo más fuerte. Tienes un don fuerte, pero tienes miedo de usarlo. No es una buena idea cuando confías demasiado en él. Estás completamente indefenso sin él. Fumikage apretó los dientes, preparándose para ser atacado también. Wow. Wow. Ganorca hizo una pausa, mientras Fumicaje parpadeaba rápidamente. Era un sonido muy característico. Un llamado animal que casi cualquiera reconocería si hubiera visitado un acuario o visto un programa sobre la naturaleza. Era el inquietante sonido de una ballena azul. De repente, el agua junto al barco empezó a burbujear y a retorcerse antes de que el gigante de más de 70 pies de largo y 150.000 kilos saltara fuera del agua. Al estrellarse contra el agua, las olas se estrellaron contra el barco. El repentino impacto contra el barco hizo que Ganorca perdiera el control sobre Fumicaje mientras luchaba por mantener el equilibrio. Fumicaje, que ya estaba de pie, también luchaba, pero con mucho menos éxito. Se tambaleó hacia atrás y cayó a la cubierta, golpeándose la espalda con la barandilla. Ahora, afuera, sus ojos se abrieron de par en par. No era solo una ballena azul la que saltaba del mar en miniatura. Todos los animales del agua estaban enloquecidos. Peces de todos los tamaños rozaban la superficie del agua, saltaban y chocaban contra el bote. Los delfines volaban en círculos alrededor del bote, saltando cada vez más alto en el aire. La ballena azul gigante volvió a la superficie, con la cola bien alta en el aire, antes de estrellarse con fuerza contra el bote. Fumikage intentó evitar ser arrojado al agua, pero fue casi imposible. Sin embargo, pudo hacerlo ya que se agarró con fuerza de acero a la barandilla. Pero mientras él podía aguantar, y Ganorca todavía estaba dentro del puente del barco, de repente se dio cuenta de que Cogí estaba colgando del borde, incapaz de protegerse. Cuando miró hacia donde estaba su compañero de clase, apenas alcanzó a ver sus pies desaparecer por el costado del barco. Coda. Ganorca, al oír el grito de Fumikage, se dio la vuelta y maldijo. Con Cogí paralizado, seguramente se ahogaría. Corriendo a toda velocidad, Ganorca saltó del costado del bote y persiguió al joven. No vio que detrás de él había una estela plateada que surcaba el aire. Un delfín que saltaba lo suficientemente alto como para atrapar la capa de fumicaje y tirarlo al agua. Cogí colgaba de la barandilla, mareado y débil, su cuerpo ya no podía moverse. Detrás de él podía escuchar a Ganorca hablando con Fumikage, mientras se preparaba para hacerle a su compañero de clase lo que acababa de hacerle a cogí. Cogí cerró los ojos. No poder moverse significaba que no había nada más que pudiera hacer para ayudar a su compañero y a él mismo a ganar este examen. No tenían opciones. Mierda. Una neblina marina golpeó a Koji en la cara, lo que le hizo abrir los ojos y jadear. Debajo de él, apenas asomando a la superficie del agua, se encontraba el lomo ancho de una ballena azul gigante, cuyo espiráculo expulsaba una neblina de agua marina. A su alrededor, Cogí podía ver bancos de peces y, yendo y viniendo, una manada de delfines. La mandíbula de Cogí se sentía entumecida. Solo mover la boca le costaba mucho esfuerzo. El efecto del ataque de Ganorca fue tan devastador que era casi imposible decir algo. Pero Cogí no iba a decepcionar a su compañero de clase. Si alguna vez hubo un momento para ir más allá, era ahora. Amigos míos del mar, por favor prestadme vuestra ayuda. Tras sumergirse en el agua, Ganorca comenzó a buscar frenéticamente a Cogí, sabiendo que necesitaba sacar al niño del agua lo más rápido posible. Pero cuando miró a su alrededor, no pudo ver el cuerpo. ¿Dónde está? ¿Dónde? Tú. Ganorca recibió un golpe en la espalda por detrás que lo hizo rodar por el agua. Al reorientarse, Ganorca pudo evitar el siguiente ataque cuando un delfín pasó a toda velocidad junto a él. ¿Qué pasa? Espera. A lo lejos, alejándose del barco y dirigiéndose hacia la orilla, Ganorca pudo ver a Koji y Fumicaje siendo arrastrados por delfines. Al observar eso, se dio cuenta de lo que había sucedido y de lo que estaba sucediendo. Vaya, bien hecho, jovencito. A medida que el mar se movía cada vez más para bloquear a Ganorca, suspiró y dejó escapar algunas burbujas de aire de su boca. Por supuesto, podría perseguirlo. Probablemente incluso lo alcanzaría. Pero tendría que luchar contra muchos peces y delfines y una ballena que parecía particularmente molesta y que probablemente no estaba muy contenta con todo el ruido que había estado haciendo en el agua. Siempre hay un momento para saber cuándo es el momento de dar un paso atrás, y en ese momento Ganorka supo que había llegado el momento. Había entregado su mensaje a un estudiante y había motivado a otro a actuar. El equipo Koda y Tokoyami han pasado. Izuku jugueteó con una de las bolsas de su arnés. Había llegado al camino que lo llevaría de regreso al campus principal de la UA y estaba debatiendo si debía apagar su teléfono. Se imaginaba que tarde o temprano comenzaría a recibir llamadas y realmente no quería hablar con nadie. Especialmente si iban a tratar de convencerlo de regresar y tomar el examen con Katsuki. Lo cual no estaba sucediendo. Punto, punto, punto. Izuku recordó el incidente y lo repasó mentalmente. Y, en retrospectiva, quedó bastante claro que podría haber manejado mejor las cosas. Podría haberle dado otro puñetazo en lugar de intentar agarrarlo. Un buen gancho de izquierda lo habría derribado. Estoy aquí. El suelo explotó en una nube de polvo cuando Olmigd aterrizó de emergencia. Para asegurarme de que pases tu examen, joven Midorilla. Izuku parpadeó desde el suelo, arrojado al suelo por el impacto de la entrada. A Olmigd. Cuando el polvo comenzó a asentarse, Izuku vio que efectivamente era Olmigd el que estaba allí. ¿Por qué está aquí? Espera, dijo, ¿por qué? ¿Cómo llegó aquí tan rápido? Juro por Dios que me vas a bajar ahora mismo. Tengo chorros en los pies, no hacía falta que me agarrarás también. Oh. Olmig bajó a los dos pasajeros que no estaban muy contentos. Vamos. Esta era la forma más rápida de llegar hasta el joven Midorilla. Olmig decidió ignorar las miradas de enojo y volvió a centrarse en Izuku. Ahora, joven mirorilla, un cuando Olmig miró hacia donde había estado Izuku, vio que el lugar estaba vacío. Miró a su alrededor y finalmente lo encontró. Caminaba por el camino alejándose de ellos. El ojo de Katsuki temblaba. ¿De verdad se fue a la mierda? Punto punto punto. Katsuki miró a Olmig. ¿Qué demonios? ¿Por qué se ve tan triste? Tal como dijo Katsuki, Olmik lucía francamente lastimoso, encorvado y luciendo como si estuviera a punto de llorar. Gran Torino se rascó la cabeza. Estoy bastante seguro de que el niño se emociona cada vez que este tipo hace su gran entrada de Estoy aquí. ¿No? ¿Eh? Espera, está deprimido porque Deku lo ignoró. Eso parece. Al diablo con esto. Katsuki se dio la vuelta. Voy a arrastrar a Deku de vuelta. Katsuki se fue antes de que cualquiera de los adultos pudiera decirle que era una idea horrible. Deku. Oye. Deja de actuar como un idiota y griega. y Izuku se giró y lo miró con enojo. Cállate o te golpearé de nuevo. No se golpeen. Gritó Olmik mientras ponía una mano gigante entre los dos. No se golpeen. Todos están aquí para hablar. Izuku se cruzó de brazos. Y si no estoy interesado en hablar. O en escuchar nada de lo que tenga que decir. A menos que estés aquí para disculparte. Izuku se aseguró de mirar fijamente a Katsuki para escuchar esa última frase. Vete a la mierda, se apresuró a replicar. Entonces terminé. Izuku se giró pero se detuvo cuando Olmig te extendió la mano y puso sus manos sobre sus hombros. Joven mirorilla por favor. Has trabajado muy duro para llegar hasta aquí hoy. No lo eches todo a perder. Al menos respétate lo suficiente como para intentar llegar a un acuerdo. Mereces poder hacer esta prueba. Te lo has ganado. Izuku resopló. Me estoy respetando a mí mismo al no juntarme con él. No voy a tolerarlo por esto, después de lo que dijo. Niño lo interrumpió Gran Torino. Lo entendemos. Mira, solo escucha, ¿de acuerdo? Te guste o no, esto es parte de crecer. A veces tienes que lidiar con gente de mierda, Gran Torino ignoró el enojado y de Katsuki para hacer el trabajo. No es solo lo que los héroes tienen que hacer, es prácticamente una parte de la vida, Gran Torino suspiró. Y honestamente, aunque puede que no te guste esto, hiciste un trabajo muy malo manteniendo las cosas en secreto. Así que eso es algo con lo que tienes que lidiar. Hubo una pausa antes de que Izuku se volviera para mirar a Gran Torino. ¿Me estás diciendo con qué tengo que lidiar? Estoy bastante seguro de que soy yo quien debe tomar esas decisiones. El niño simplemente usó la carta Tengo One For All, así que estoy a cargo. Joven Midoriya, tienes razón. En última instancia, es tu decisión. Solo te pido que me escuches antes de tomar esa decisión. Katsuki frunció el ceño. ¿Su decisión? ¿Por qué ustedes dos están actuando como si él estuviera a cargo? Al mirar a los tres, Katsuki no vio nada en Izuku que cuestionara la idea. Diablos, parecía estar impulsando la idea. Y Olmig parecía estar reforzándola. Diablos, incluso el viejo dolor de cabeza parecía estar evitando decirle directamente a Izuku qué hacer. Y Katsuki sabía que el viejo pedorro no tenía problemas en ser un hijo de puta mandón. ¿Qué diablos está pasando? Un silencio incómodo después. Simplemente di lo que quieras decir de una vez, suspiró Izuku, pensando que esa sería la forma más rápida de solucionar el problema. Olmig suspiró aliviado antes de volverse hacia Izuku y sorprenderlo cuando hizo una reverencia. Joven Midorilla, te he puesto en una situación particularmente incómoda. Sin culpa tuya, te has visto envuelto en algo que te ha puesto injustamente bajo el escrutinio de tus compañeros y compañeros de clase. Lo lamento profundamente. ¿Eh? Izuku, a pesar de no estar de muy buen humor, no estaba preparado para ver a Olmig disculparse a esa manera. Desconcertado por la demostración, casi se perdió lo que había dicho. ¿A qué te refieres con escrutinio? Katsuki se cruzó de brazos. ¿Crees que soy el único que se da cuenta de que Olmig pasa mucho más tiempo contigo que con la clase que se supone que debería estar enseñando? Olmig asintió. Mientras vinimos a buscarte, el joven Bakugou pintó un cuadro bastante desagradable de las cosas explicando que mi negligencia en mi deber como maestro ha resultado en algunos sentimientos de abandono con tus compañeros de clase. Izuku miró a Katsuki con enojo. ¿Explicaste? ¿Explicaste que? ¿Esperas que crea que mis compañeros de clase están enojados conmigo? Katsuki resopla y le devuelve la mirada. Deberían estar cabreados contigo, pero todo el mundo está siendo comprensivo y todo eso cuando deberían enfrentarse al problema directamente. Nombra uno, desafió Izuku. La chica de la cola de caballo, al final ¿qué tal el maldito cuatro ojos? Katsuki enumeró cuatro nombres al instante. Todos lo mencionaron. Una vez que Olmig comenzó a entrenarte, de repente ya no está para darnos nuestra maldita clase. Las cejas de Izuku se alzaron y su ceño fruncido anterior se transformó en una mirada de sorpresa. Dijeron: Espera, nadie me ha mencionado esto. Si estuvieran molestos, habrían. Katsuki alzó las manos. Nadie dice nada porque te sigues jodiendo a ti mismo y no puedes controlar tu don ni una mierda. Nadie quiere ser el que diga algo y luego, al final, termines muerto por tu maldito complejo de mártir, señaló Katsuki. Pero si realmente pensaste que nuestra clase no se daría cuenta de que de repente no estaba recibiendo clases de Olmig, sino de los otros profesores, eres más tonto de lo que esperaba. Katsuki se acercó y presionó el dedo en el pecho de Izuku. Venimos aquí y nos dicen que el número uno en persona nos va a enseñar cómo ser héroes. ¿Les quitas eso y crees que todos estarán bien con eso? Cualquier cosa que no sea él es una puta degradación. Joven Bakugou, como ya te dije, cualquier culpa en esta situación recae sobre mis hombros. Yo fui el que no me aseguré de tener suficiente tiempo para realizar ambas tareas. Katsuki resopló y luego lo miró. Esa es otra cosa. ¿Qué carajo tiene que ver con esto que tengas suficiente tiempo? Una pausa. Oh, por el amor de Dios. Gimió Gran Torino, cubriéndose la cara con la mano. Katsuki miró a Olmig con enojo antes de volverse para mirar a Izuku. Tienes que enfrentarte a algunos hechos. Sea lo que sea lo que esté pasando aquí, estás jodiendo a mucha gente con eso. Porque, noticia de último momento, los extras en clase. No todos son jodidamente tontos. Si crees que soy el único aquí que ha organizado esta mierda, no eres solo un idiota. Estás delirando. Meitarareo mirando hacia abajo a un dispositivo que había hecho para rastrear y registrar el uso del don de Izuku. También podría actuar como un GPS si jugaba con la configuración. Por lo menos, parecía que Izuku todavía estaba en el lugar. Pato. Mezo agarró a Shoto y los arrojó al suelo, justo cuando una bala atravesó el tronco de un árbol detrás de ellos. En el suelo, los brazos de Mezo se extendieron, todos menos uno con una gran oreja en la punta que se movía mientras escuchaban. Snipesense y está aproximadamente, a 100 metros a nuestra derecha. Shoto asintió y estaba a punto de levantarse para continuar la persecución, pero Mezo lo sujetó. Espera, está retrocediendo. Mantente agachado y deja que acorte la distancia. Solo dime cuándo atacar. Todo el examen había sido así. Snipe se había mantenido a distancia, muy fuera del alcance de Shoto, y había estado disparando a la pareja mientras se agachaba y esquivaba entre los árboles. Siempre en movimiento, sus disparos impedían que la pareja llegara a la puerta de salida. Pero con el don de mezo, pudieron rastrear a Snipe a través del denso bosque. Este juego del gato y el ratón ya llevaba mucho tiempo en marcha, y ambos estudiantes estaban seguros de que se les estaba acabando el tiempo. Todoroki, Mezo extendió la mano y comenzó a señalar en una dirección. Shoto asintió y puso la mano en el suelo. La escarcha ya comenzaba a formarse en la hierba. Pasaron unos segundos y luego Mezo comenzó a contar hacia atrás con la mano. 5. 4. 3. 2. 1. La mano de Mezo dio un último tirón, y Shoto tomó eso como su señal y desató una ola de hielo que salió corriendo, congelando el suelo a medida que avanzaba. ¡Oh, diablos! El grito aún sonaba a lo lejos. Shoto estaba impresionado de que Mezo pudiera encontrar un objetivo tan lejano. ¡Lo tenemos! gritó Mezo. Shoto ya estaba de pie. Sensei, gritó, suelta el arma y ríndete, o congelaré todo lo que está allí. Hubo una pausa antes de que Mezo levantara el pulgar. Lo escuché soltarlo. Vamos a buscarlo. Poco después, sonó el anuncio. El equipo Todoroki y Soji han pasado. Entonces, ¿conoces a alguien más que sea sospechoso? Preguntó Gran Torino. ¿Y si lo hiciera, carajo? ¿Vas a mandar a tu asesino en serie a por mí? Izuku gruñó, sé amable con toga. Claro, porque le importa una mierda si la insulto. No, ella no lo sabe, pero yo sí. Se están saliendo del tema, chicos, interrumpió Gran Torino. Katsuki pareció estar de acuerdo. Mira, Deku. No puedes quedarte ahí parado y mentirme sobre lo que sea que sea esta mierda hizo un gesto con el brazo hacia All Might. No cuando no has hecho nada para ser competente y mantenerlo como un verdadero secreto. Sé un hombre y acepta algo de responsabilidad en lugar de ser un pequeño llorón y salir corriendo. Si bien no es la forma en que yo lo diría, en realidad, no es así, hay un punto que debe tenerse en cuenta, llega un momento en que intentar mantener las cosas ocultas hace más daño que bien. Es lo más inteligente que has dicho en mucho tiempo, gruñó Gran Torino. ¿Puedes no menospreciarme delante de mis estudiantes, por favor? Gran Torino simplemente resopló. Izuku miró a Olmig, miró a Gran Torino y luego miró a Katsuki sin comprender. No he estado en desacuerdo con ningún punto que hayas planteado, lo sabes, ¿verdad? Los tres miraron a Izuku. ¿Y? Katsuki frunció el ceño. No, saliste corriendo como una perra después de enojarte. Izuku respiró profundamente y luego exhaló por la nariz. Dos lenguas de fuego titilaron mientras lo hacía. Kacchan. No. Me. Importa. Sí. Tú. Lo. Sabes. En este momento. ¿No lo haces? ¿No lo haces? ¿No lo haces? En este punto, no saberlo es más molesto que lidiar con lo que suceda después de que te lo diga. Olmig te aplaudió. Entonces, problema resuelto, creo. Olmig tenía la sensación de que Ochaco no estaba precisamente feliz con cómo había sucedido todo. Tenía la sensación de que a ella no le agradaba mucho Katsuki. Pero todavía no voy a hacer el examen contigo. Y todo progreso se vio frustrado de inmediato. ¿Por qué coño no? Porque todavía no te has disculpado por lo que llamaste Uraraka. Izuku escupió fuego mientras gritaba en respuesta. Lo siento, ¿qué? Gran Torino miró a Izuku antes de levantar las manos. Oh, todos los estúpidos. Me estás tonterizando. Replicó Katsuki, con las manos crujiendo y haciendo ruidos, a tono con su frustración. Por eso te actúas como un imbécil. All se movió rápidamente para separar a los dos chicos. O, más precisamente, para alejar a Izuku de Katsuki. Porque Izuku parecía estar listo para enfrentarse a Katsuki y darle otro golpe, y esta vez, parecía que los Kuirks podrían estar involucrados. Si eso sucedía, olvidándose de fallar la prueba, habría castigos mucho peores que los dos podrían terminar enfrentando. Está bien. Resonó la voz de Olmig, haciendo que ambos adolescentes dieran un paso atrás. Ahora que tenía la atención de ambos, bajó la voz. Parece que lo que pensábamos que era el problema, no lo era. O al menos, no era el más urgente. Joven Midorilla, joven Bakugou. ¿Por qué más estaban peleando ustedes dos, entonces? Katsuki señaló con el pulgar a Izuku. Necesitaba asegurarme de que este ner de mierda no siguiera asustado solo porque cara redonda está. Todo lo que pasa entre Uraraka y yo es asunto nuestro y no tiene nada que ver contigo, con Olmig ni con nada relacionado con la escuela, interrumpió Izuku con un tono peligroso en su voz. Así que guárdate para ti todo lo que hayas oído esa noche. ¿Crees que quiero hablar de esta mierda? Responde